El eje, como vos bien decías, es la salud mental. Y los temas de salud mental que se trabajan en este congreso son todos los emergentes que tenemos cotidianamente en las aulas, desde las situaciones de acoso escolar, de violencia, las nuevas formas de presentación de los síntomas en la escuela. Y también esto sirve a mucha gente de la docencia que se ha acercado y se ha inscrito al congreso y está participando, donde ellos pueden volcar también sus inquietudes, porque entendemos que en su formación por ahí hay un hueco en relación con estos temas y es importante entonces la formación permanente que podemos dar en estas instancias. La visión de la salud mental comunitaria es una visión nueva en nuestras tierras, que de algún modo cambia el paradigma de abordaje poniendo en el centro el destinatario, es decir, los chicos, y prioriza todo lo que es el trabajo en redes. Los nuevos paradigmas, entendemos esto de los nuevos paradigmas, sobre todo después de la pandemia, donde lo que hemos visto es que las problemáticas relacionadas con la salud mental se han acrecentado en términos de demanda, pero sobre todo también se han complejizado y entonces requieren la participación de diferentes actores de las distintas instituciones que trabajamos en la protección de los derechos de los niños. Nuestro objetivo es que cada niño tenga el pleno cumplimiento de sus derechos. Para ello trabajamos no solamente en nuestro equipo, interinstitucionalmente también en red con cada departamento, así es que estamos agradecidos y todo el temario ha sido específicamente pensado en nuestro modo de trabajar de cada día.